Natalia Rosón, directora pedagógica de Fundación Berkey. Estamos aquí en Corrientes capacitando, ¿para qué? Buenos días a todos. Estamos lanzando 4 programas de desarrollo profesional docente en aprendizaje basado en proyectos. Un proyecto para liderar la alfabetización inicial, programa de liderazgo e innovación educativa y también un estudio de innovación que estamos relanzando después de la pandemia. ¿Cómo se gestó? Se gestó en alianza con el Ministerio de Educación de la provincia y con el financiamiento y apoyo técnico del Consejo Federal de Inversiones. ¿Destinatarios? Destinatarios son docentes, directivos y supervisores de diferentes niveles y modalidades de la provincia. ¿Cuánto dura la capacitación? Y los 4 programas, cada uno tiene sus particularidades, pero aproximadamente 3 meses cada uno. ¿El objetivo de la capacitación? Es desarrollar y potenciar todas las competencias docentes que ya están en la provincia, pero queremos impulsarlas más, potenciarlas para lograr mejores resultados en los aprendizajes. ¿Ha cambiado el paradigma de la educación, de lo que es pedagógico en la educación en todo el mundo? Todo el tiempo, el mundo cambia todo el tiempo y la educación también, a veces de manera más lenta de lo que nos gustaría, pero bueno, para eso estamos, para seguir transformando. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Berkey en estas capacitaciones? La misión de nuestra fundación es que cada niño tenga un gran maestro. Entonces, todas nuestras líneas de trabajo tienen que ver con eso, con potenciar y desarrollar las competencias docentes para tener buenos docentes y que generen buenos aprendizajes. ¿Cómo se logra ese buen docente? Mucha formación, con mucho cariño, con mucha pasión, pero también con mucho estudio, con mucha práctica, con mucha reflexión sobre la propia práctica, y eso es lo que nosotros ofrecemos a través de nuestras propuestas. ¿Con qué equipo pedagógico vino Fundación Berkey a Corrientes? Hoy estamos yo y tenemos parte del equipo de monitoreo y evaluación y parte del equipo pedagógico. También nos están acompañando Natalie Flego y Pamela González. ¿Las expectativas de esta capacitación? Muchas, muchas, porque queremos muy buenos resultados y que tenga realmente impacto en la provincia, como vienen siendo todas las propuestas que venimos haciendo e implementando aquí en Corrientes. Gracias.